Vamos a continuar con esta misión de divulgación de los distintos padecimientos y enfermedades. Son muchos los que hemos tocado ya y nos quedan relativamente... Eh, de esos que son complicados de entender, pero existen, realmente hay una asistencia sobre todo a aquellas personas que lo padecen y a los familiares. Hoy vamos a hablar del angioedema hereditario. Es un padecimiento que afecta eh, como proceso inflamatorio al tejido celular subcutáneo, a las mucosas y al intestino. Eh, son esas inflamaciones que tienen su, su misión de producirse como reacción alérgica o por defectos de las defensas de el organismo. Hoy vamos a hablar de este tema del angioedema hereditario con un gran conocedor del mismo, se trata de don Jesús Jurado Palomo que es especialista en alergología del Hospital eh, Virgen del Prado de Talavera y es investigador y miembro de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología. Vamos a hablar de este tema con él, que nos va a sacar de duda acerca de este padecimiento y las posibilidades que tenemos de curación. Eh, como siempre, yo hoy he seleccionado una serie de noticias que creo que pueden tener interés. Eh, vamos a comenzar el programa. ¿Vale? Empezamos. Cartílago de tiburón no solo es inútil contra el cáncer, es algo más. Su uso se relaciona con potenciales efectos adversos y contribuye a la extinción de estos animales. Estudio científico no es sinónimo de verdad científica, es decir, el hecho de que haya investigaciones sobre algo no significa que tales investigaciones sean concluyentes. Es cierto que resulta imprescindible realizar estudios para evaluar si una hipótesis tiene sentido, pero pronunciar altisonantes afirmaciones tales como importante descubrimiento científico, tomando como referencia investigaciones preliminares, no es otra cosa que engañar. El interés público en el cartílago de tiburón ha sido impulsado más por el marketing que por la ciencia. Una de las principales virtudes que suele atribuirse al cartílago de tiburón es la de mejorar la salud de nuestras articulaciones. Ninguno de los estudios evaluados por esta tiene la solidez necesaria como para establecer una relación causa-efecto. Sin embargo, esta no es la única promesa que acompaña al cartílago de tiburón. El interés público en el cartílago de tiburón ha sido impulsado más por el marketing que por la ciencia. Las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre el parto. Una lista con 56 sugerencias incluyen el derecho de la mujer a decidir cómo controlar el dolor durante el parto y a rechazar intervenciones médicas innecesarias. Son dos de las recomendaciones que incluyen las nuevas directrices elaboradas por la Organización Mundial de la Salud sobre cómo gestionar el alumbramiento. Pretenden poner en evidencia la importancia de que la madre esté en el centro de toma de decisiones y en descartar intervenciones médicas innecesarias. Se estima que hay anualmente 140 millones de nacimientos en el mundo y la gran mayoría de ellos ocurren sin complicaciones. Se calcula que un alto número de mujeres sanas que estaban en proceso de alumbrar un bebé con toda normalidad, se les aplicó algún tipo de intervención sin una necesidad estricta. Las directrices están destinadas a los médicos y a recordarles los riesgos a corto y medio plazo de las cesáreas, pero también a las madres, para que sepan que el derecho a un parto lo más natural posible y bajo su control es un derecho humano del que tienen que disfrutar. hablar de una de esas llamadas enfermedades raras. Son aquellas que afectan al sistema inmunitario en concreto y es la llamada angioedema. Hereditario Es una enfermedad que afecta, como su propio nombre indica, de carácter familiar y de este tema vamos a hablar hoy con un gran conocedor. Se trata del doctor don Jesús Jurado Palomo, que es eh, especialista en alergología del Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina e investigador y miembro de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología. Vamos a hablar de este tema, el angiodema hereditario, que quien lo padece sabe muy bien en qué consiste. Pero de todas maneras nos va a dar una lección magistral. Este gran profesional sobre cómo se puede diagnosticar, si hay posibilidades de tratamiento a pesar de ser dificultoso y qué podemos hacer para poderlo prevenir. ¿Me permite usted que le tutee, don Jesús? Naturalmente, así se nos pasa el miedo escénico de la televisión. Muy bien. Eh, Jesús, son múltiples veces las que has venido al programa y efectivamente hemos aprendido mucho de tus lecciones magistrales. Hoy tenemos un tema complicado, pues es una enfermedad de esas denominadas raras, pero que tiene un grado de gravedad. Creo que es una enfermedad muy seria y de la cual tú eres gran conocedor e investigador, y me consta. Eh, ¿En qué consiste esa enfermedad que llamamos el angioedema hereditario por déficit de la C1? El angiodema hereditario puede ser por déficit de C1 o por alguna otra molécula que ya lo iremos desgranando. Pero, ¿qué es el término angiodema? Porque esto de los pacientes puede decir, ¿es una urticaria? No. El angiodema es hinchazón. ¿Dónde se produce la hinchazón? En la piel, en los tejidos cutáneos o también sus mucosas. Puede afectar a los tractos respiratorios: un angiodema de vías aéreas, digestivo, un angiodema de la, del tubo digestivo, incluso genitourinario. urinario. Y esto es debido al déficit de unas proteínas que controlan un sistema defensivo del sistema inmunológico del cuerpo humano, como es el sistema del complemento. Nosotros con frecuencia oímos hablar de las inmunoglobulinas, de los linfocitos, pero son menos conocidos otros sistemas defensivos. Y uno de ellos es el sistema del complemento. El C1 inhibidor, que es la molécula que está defectuosa en estos pacientes o que les falta, lo que hace es controlar la activación de ese sistema del complemento. Claro, si nosotros no tenemos una barrera que lo pare, el cuerpo humano empieza a hincharse. Empieza a tener experimentar... reacción, como lógico, porque es el inhibidor, como, como estás diciendo, de la, con la posibilidad de poderlo resolver, esa inflamación que estás diciendo que afecta sobre todo a los tejidos, eh, a distintos órganos, y que para eso mm, es por lo, para lo que tenemos que tener medidas de, de defensa. Ante esa carencia o esa mala función de ese gen, esa proteína inhibidora, ¿no? Efectivamente, dentro de los angiodemas hay dos tipos de, de angiodemas. Existe la urticaria angiodema. que nuestros pacientes, la gran mayoría padecen y que van a las consultas de alergia. que responde a antihistamínicos, responde a corticoides, a glucocorticoides, incluso a adrenalina. En algún caso, eh, si nosotros la administramos, no tiene por qué administrarse de entrada en una urticaria angiodema. este tipo, pero. Hemos visto que responden. Eso es un angiodema. mediado por una sustancia que es la histamina. Y luego está un tipo de angiodema. que no es rojo como los histaminérgicos, los de la histamina, sino que es blanco, pálido, ¿eh? que es el angiodema mediado por bradicinina y que eh, realmente aquí no funciona ni o sea la que adrenalina. Que se separa es la, la coloración del tipo de inflamación, en la que separa la... ...la característica clínica... ...entre muchas cosas... ...una es, ella, es es esa... ...otra, por ejemplo, puede ser la respuesta a los tratamientos... ...este tipo de angiodema bradicininérgico... ...mediado por la bradicinina... ...no va a responder ni a la adrenalina... ...ni a los glucocorticoides... ¿Sí? ...ni a los antihistamínicos... ...pero eso ya lo veremos a la hora de abordar el tratamiento... ...quedarnos que existen dos tipos de angiodemas... ...uno mediado por histamina... ...otro mediado por bradicinina... ...dos grandes grupos, luego hay muchos más... En realidad la enfermedad se trata de una inmunodeficiencia entonces, ¿no? Es la, la inmunodeficiencia más frecuente que afecta al sistema del complemento, no la más frecuente, la más frecuente es el déficit de la inmunoglobulina A, es la segunda más frecuente. Pero este tipo de inmunodeficiencia es debida al inhibidor de la C1, del C1, esterasa. Pero hay otros subtipos de angiodemas mediados por bradicinina donde la mutación no está en este inactivador del sistema del complemento, por ejemplo, el sistema de la coagulación. Ajá. Sí, bueno, tengo entendido que efectivamente existe una forma diferente de esa enfermedad, no que corresponde al factor 12, ¿no? en concreto. Eh, ¿Qué diferencias hay? porque esto es muy complicado de entender, lógicamente, el que no está metido en la materia. Pues inclusive entender lo que es el complemento también es conflictivo. Lógicamente. Este programa... Es difícil de entender, es complicadillo de poder entrar en el tema porque es un poquito complicado para el que no esté en la, en la cuestión médica. Pero lógicamente existen entonces, dices, para que hacer conocimiento de que existen dos tipos de angiodema. ¿no? Dentro del angiodema hereditario existen diferentes tipos. Uno es el déficit del C1 inhibidor, eh. donde le hacemos una analítica, un análisis de sangre a estos pacientes y vemos cómo las fracciones del C1 inhibidor, el funcional, el antigénico con sus diferentes tipos y sus tipos está bajo. Uh -huh. Existe un angiodema mediado por bradicinina. ¿Es un dato clínico el que nos especifica si existe esa enfermedad? Clínico de laboratorio, me refiero. Tenemos unos datos clínicos de signos y síntomas y luego existen unos datos de laboratorio. Uh -huh. Uno es el análisis de sangre, donde el que está con angiodema hereditario por déficit de C1 inhibidor está bajo el C1 inhibidor. Pero también nos encontramos con un tipo de angiodema hereditario donde los niveles de C1 y de las diferentes fracciones del complemento están normales. Y eso es debido a que tienen una mutación en el factor 12 de la coagulación. Uh -huh. Suele afectar, por lo general, a las mujeres, porque los niveles de estrógeno son un desencadenante, la toma de este tipo de anticonceptivos orales en estas mujeres, son un desencadenante para sufrir episodios de ataques de angiodema. Claro, porque este, esta enfermedad tiene, hablamos de que es una enfermedad rara y es una enfermedad complicada, de, porque además tiene difícil, dificultades con el tratamiento, pero que hay grados también, ¿no? que no es todo un grado severo de ese proceso inflamatorio que no se pueda combatir de ninguna manera. Eh, ¿Cuáles son en concreto los datos clínicos que nos hacen sospechar que tenemos un cuadro de esta enfermedad? Los datos clínicos, como bien he dicho, son episodios de angiodema, pálido, de inflamación. De inflamación, pálida. De inflamación pálido que no pica no pruriginoso que nos pueden eh, poner sobre la pista el que haya antecedentes familiares el 75% uh -huh. de estos pacientes es por una mutación que han heredado de sus padres lógicamente o sea que van los genes van los genes pero también nos podemos encontrar con una mutación de novo es decir en esa generación a ese paciente le ha, se ha mutado ha aparecido la mutación de novo con lo cual no vamos a tener unos antecedentes familiares positivos uh -huh. claro. Y tenemos también eh, que ponernos sobre la pista de que no responden al tratamiento habitual de corticoides, antihistamínicos sí, y reacción alérgica normal, que, para que el público lo entienda, que son los corticoides, el conocido urbasón y todas esas terapias para resolver el cuadro agudo. ¿Y a eso no responde? A eso no responde. Sí es cierto que la enfermedad es una enfermedad rara. Enfermedad rara es aquella que afecta a menos de, cada, de una persona por cada 2.000 habitantes. Uh -huh. Esta patología tiene una frecuencia de 1,07 casos por cada 100.000 habitantes. No hay muchos en España, habrá en torno a 500 casos. Hablamos del déficit de C1 inhibidor, incluso el, el, el tipo 3, que es el desencadenado por estrógeno, el de la mutación del factor 2 de la coagulación, incluso es más raro, es menos frecuente. Uh -huh. Claro, me parece ser que esta enfermedad también tiene una relación con un tema interesante desde el punto de vista clínico y son, son esas situaciones de estrés, ¿no? Estrés quirúrgico, estrés profesional o algún realmente tiene una relación desencadenante que, eh, que, pre, que, que viene de ahí, de estas circunstancias del estrés. Las labores de prevención de aquellas situaciones que pueden ocasionarnos un ataque de angioedema son vitales. ¿Por qué se puede producir un ataque de angioedema? ...por infecciones, cualquier catarro... Uh -huh. ...por extracciones dentales... ...por cualquier manipulación... ...una cistoscopia, una colonoscopia... ...incluso por el estrés... Uh -huh. ...el estrés puede ser un factor precipitante... ...de que un paciente con esa mutación... ...se le ocasione un ataque de angiodema hereditario... Uh -huh. ...no es raro el caso de gente... ...que ha ido a la consulta del odontólogo... ...le han practicado una exodoncia... ...y ha empezado eh, con angiodema... ...con hinchazón de las la vías respiratorias... ¿eh? Pero también nos encontramos que puedes ir eh, durante toda la vida asintomático, que no te hayas dado cuenta que tienes la enfermedad y a cualquier edad de la vida te puede aparecer un episodio de angidema. Para eso está el, la consulta del alergólogo, uh -huh. para clasificar y para estudiar al paciente, no solo por los síntomas que ha padecido, sino por los hallazgos analíticos y para el diagnóstico confirmatorio al 100%, claro. que el diagnóstico confirmatorio al 100%, si alguien me dice, puedes confirmar esta enfermedad, ineludiblemente todos nos vamos a ir al análisis genético, pero es una prueba que es cara y que no está disponible en, en muchos hospitales, aunque lo deseable. Sería que al final todos nuestros pacientes afectos. El, el diagnóstico eficaz, efectivamente, sería por conocer la formación de, digamos, de genoma, por pues, la constitución del, del organismo, del, del, del órgano de la persona, para saber qué deficiencias o qué no puede tener. Realmente, eso, efectivamente, como dices, es una cosa complicada de realizar porque además de ser caro, evidentemente, pero el, el, hablamos de que era una cosa familiar, o sea, que realmente en la anamnesis podemos sacar conclusiones y seleccionar esos casos que pueda haber duda. Normalmente los pacientes eh, que padecen la enfermedad a la hora de llevar a sus niños a la consulta de alergia, van a ponernos sobre la pista, claro. incluso antes de que debuten con el primer episodio. Lo fácil es que eh, tengas el diagnóstico, por así decirlo, con el análisis de pedigrí, de todas las generaciones sí. que ha tenido la familia. Lo difícil es esas mutaciones de nuevo. Claro. Antiguamente, el caso del diagnóstico, de llegar al diagnóstico de la enfermedad desde el primer episodio de angiodema que sufría el paciente, se dilataba hasta los 13 años. Afortunadamente ahora digamos que la alergología está más avanzada y ya enseguida nos ponemos sobre la pista. Ya no, no es como hace 15 o 20 años que tardamos 13 años en diagnosticar desde claro, el vale. primer episodio. ¿Qué, ¿Qué opciones? Decíamos antes que es de difícil tratamiento, tengo, tengo yo por conocido. ¿Qué técnicas, qué medidas tenemos como posibilidades de, de tratamiento? El tratamiento no es difícil. Realmente lo que hay que hacer es conocer la enfermedad. Existen diferentes, por así decirlo, diferentes tipos de tratamiento. Uno es el tratamiento de mantenimiento, que llamamos profilaxis a corto plazo, donde el paciente está tomando cierto tratamiento oral, como son los andrógenos atenuados o los antifibrinolíticos, o se está poniendo el factor que le falta en la sangre, que es el inhibidor del C1. Hay gente que lo toma, ¿eh? estos fármacos, de forma preventiva, como tratamiento de mantenimiento. Son los que llamamos profilaxis a largo plazo. Luego es una manera de prevenir el para también. De prevenir. Claro. Un segundo bloque sería la profilaxis a corto plazo. Ante situaciones que se prevean que pueden desencadenar un ataque, un episodio de angiodema, hay que poner un tratamiento previo, durante y después. Por ejemplo, vamos al odontólogo, vamos a realizarnos una exodoncia, sacarnos una muela. O tenemos cita en el digestivo, nos van a realizar una colonoscopia. Pues existe un tratamiento específico de la enfermedad que se pone antes, durante y después de ese procedimiento. Y luego está el tratamiento del ataque agudo. Es decir, tenemos a nuestro paciente que tiene en ese momento un ataque por angiodema hereditario. ¿Qué fármacos se le pueden poner? Pues bien, tenemos diferentes posibilidades terapéuticas. No todas están comercializadas en España. Hay algunas que están en Estados Unidos que aún no han llegado hasta aquí. Hay muchos fármacos que están en investigación. A grandes rasgos, ahora mismo en España, ¿qué tipo de tratamiento del ataque agudo, que es el episodio que más interesa en los servicios de urgencia de los hospitales? No, y Bien. al que padece la enfermedad, lógicamente es, un, la enfer lógicamente es lo que realmente le preocupa, que esté indefenso en un momento determinado. Efectivamente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Actualmente? Pues tenemos lógicamente dos grandes grupos. Uno es administrar de forma intravenosa la proteína que les falta a estos pacientes, el C1 inhibidor, que Proviene de donantes sanos que han pasado los diferentes controles analíticos de eficacia y de seguridad que se administra de forma intravenosa al paciente en el estómago. Intrahospitalaria también, supongo. Intrahospitalaria no tiene por qué. Existe lo que se llama la autoadministración. El paciente que está diagnosticado. Debe de tener una de tener dosis en su de domicilio. Incluso yo tengo pacientes que tienen el, el fármaco en la nevera de su casa y que si tienen un episodio de ataque de angioedema, ellos mismos están aleccionados para autoadministrárselo de forma intravenosa. Ese es un grupo de tratamiento que deriva de donantes sanos. Uh -huh. Y el otro grupo de tratamiento, que es difícil de explicar en el programa, es que en esa cascada de mediadores que producen los episodios de angioedema hay uno que es final que es la abradicinina, de ahí el nombre que he dicho al principio complicado de angioidomia abradicininérgico. Pues bien, hay un fármaco que bloquea el último paso, bloquea el receptor de esa cascada de mediadores de la inflamación, que es el acetato de Icativán. Uh -huh. Ese tiene la ventaja de que se administra de forma subcutánea. Esos uh -huh. son los que tenemos ahora mismo, uh -huh. pero en el futuro, en España, habrá más. Hay un anticuerpo mono monoclonal. Que eh, se une a la calicreína, por así decirlo. Eh, pero también existen eh, en investigación, en algunos países ya están comercializados, lo que se llama el C1 inhibidor recombinante humano. Y aquí entramos en el campo Eso es de la genética. Es muy específico, muy complicado. Obtiene... Pero realmente, entonces, como hablamos para un público para que pueda entenderlo esto, eh, ¿tiene defensa suficiente para si cuando hay un brote agudo poderlo el propio paciente? porque esto supongo que es una enfermedad, como es una enfermedad rara, eh, lo que los conoce bien son los que lo padecen, evidentemente. Y seguramente hay alguna asociación, ¿verdad?, en defensa, o están, están asociados en forma de algún sistema que puedan tener apoyo en un momento determinado. Existen asociaciones de pacientes, eso lo vemos incluso cada 28-29 de febrero, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pues cada enfermedad rara, la asociación de pacientes es potente, están organizados no solo en asociaciones nacionales, como de hecho la hay en España, que es AEDAF, como también la asociación internacional, y es que de diferentes países se asocian. ¿Se asocian para qué? Pues para hacer presión ¿eh? y para que se investiguen, para hacerse notar de que es una patología que aunque sea rara y esté amparada, por así decirlo, en la legislación con sus medicamentos huérfanos, entre todos juntos pueden conseguir mucho. Lógico. ¿Mm? Pero eso no solo ocurre en el angioedema hereditario, yo de, de, de siempre animo a los pacientes a que se asocien en sus diferentes eh, asociaciones, no solo en el angioedema hereditario existen las osteogenes imperfectas, la enfermedad granulomatosa crónicas. Sí, todas esas enfermedades eh, que llamamos raras, que no, no se dan en una cantidad exagerada, como hemos dicho antes, pero lógicamente necesitan su control. Funciona y, muy bien la y, asociación y de pacientes. Es eh, fácil, entonces, eh, eh, estos pacientes que comuniquen con estas asociaciones, quiero decir que realmente, desde el punto de vista especialista tuyo, ¿están funcionando estas asociaciones? Las asociaciones de pacientes lo bueno que tienen es dar amparo. Ese paciente que no sabe qué patología, qué enfermedad tiene... Enseguida le orientan, no solo el alergólogo que ha ido a la consulta, ¿eh? sí. sino que ellos te enseguida te asocian, te acogen, te dan las diferentes informaciones de en este hospital de España existe este medicamento que es intravenoso, en este otro existe el tratamiento subcutáneo y como todos sabemos vivimos en la era de las nuevas tecnologías y existe no solo la página web que está accesible a todo el mundo, sino a, en el futuro pues se desarrollarán aplicaciones móviles. Eh, que eso se tendrá que ver eh, de eh, las diferentes características de cada tipo de ataque de angiodema. Claro, lógicamente, bueno, es una tranquilidad saber que existe esta asociación en concreto y que sabemos que están se están investigando nuevos tratamientos y nuevas posibilidades de cura para esta enfermedad, ¿no? ¿Hay alguna línea nueva? Hay líneas nuevas, como bien he dicho, existen los anticuerpos monoclonales, no. que son anticuerpos dirigidos específicamente, que solo se van a unir a esas moléculas que nosotros queremos inhibir, no. en los inhibidores de la, la calicreína, no no, no. inhibida C1. Luego existen también lo que es el recombinante humano del C1 inhibidor, ¿dónde se expresa? Pues se expresa en conejas, conejas transgénicas, donde al promotor, por así decirlo, en la leche, al promotor del gen se le ha insertado el gen humano, el gen defectuoso del ceunividor. Entonces la coneja, por así decirlo, en su leche excreta la proteína que está defectuosa en los pacientes del angiodema hereditario, del ceunividor. Eso se procesa por la industria farmacéutica y hay ensayos clínicos y estudios que avalan su efectividad, su eficacia y su seguridad en el tratamiento de los ataques del angiodema hereditario. Eh, nuestra función, como siempre, es dar publicidad y conocimiento a estos padecimientos, aunque yo creo que a quien más le interesa y bien lo conoce ya es el que lo padece. Y como decíamos antes, a la familia también, a tratarse este tipo de enfermedad. Pero no está mal que haya una línea en concreto que pueda resolver estos problemas y que, me hemos hablado también de la asociación, que es muy interesante ponerse en comunicación, porque no solamente el médico puede hacer la función que tiene que hacer desde el punto de vista médico, pero las ayudas ante las dudas las puede resolver fácilmente la, la asociación. Me, Jesús, muchas gracias por venir al programa. Esto era un tema complicado para los que no sabemos claro. mucho de estos temas, pero que lógicamente vuelvo a insistir que si le hemos dado publicidad es porque la enfermedad existe y hay quien la padece. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias por invitarme una vez más. Cuando quieras, ya sabes, tienes aquí las puertas abiertas para venir a explicarnos cosas que aprendamos. Muchas gracias. Gracias. Thank you.